Amigos, ¿cómo están? Pues como cada mes este canal está dándonos el reporte de las gasolinas. Hoy vamos a dar el reporte, estamos a finales de abril y el precio de la gasolina en México ya superó los 18 pesos. En esta gasolina donde estoy visitando el día de hoy, que voy a orillar por aquí, el precio de la gasolina está de esta forma. La verde Magna está en 18.08, la Premium, no, la roja, las gasolinas rojas, está en 19.62 y el diésel en 18.61. Así es como se encuentran los precios el día de hoy. Como les mencioné, pues ya íbamos a llegar a los 18 pesos en la verde, que es la que más se utiliza en México. Y así es, 18 pesos el litro de gasolina que más se vende en México. La Premium, 19.62 y 18.61. Ese es el precio en este momento en México. Estamos a finales de abril y pues sigue subiendo, amigos, no ha bajado nada, superó los 18 pesos sin problema y estamos ya en la barrera de los 20 pesos en la gasolina Premium y el diésel en 18.81, que también ya va para que vuela para los 19 pesos. Pues recuerden esto cuando hagan sus elecciones, cuando hagan la elección del nuevo candidato, del nuevo partido que quieren que quede en el gobierno. La reforma energética no sirvió de nada, todos esos partidos aprobaron algunas cosas. Recuerda esto cuando hagas tu próxima elección a presidente de la República, a senadores, a diputados, y pues veremos qué pasa. Estamos por llegar a ese momento, ahorita están las elecciones a lo que dan, y esos son los precios, amigos, así que pues recuerda esto cuando hagas tu votación. La reforma energética, pues se supone que debe funcionar, deben mejorar los precios, deben de entrar, pues han entrado muchas gasolineras, estoy en este momento en una Pemex, pero el precio en todas las gasolineras está igual, aunque sea una empresa extranjera, el precio es el mismo. Nos vemos en la próxima, soy tu amigo Plaza Camacho y sigue suscribiendo, nos vemos.